A nivel, digamos, casi a nivel práctico, ¿no? A nivel casi inmediato, ¿no? Si aplicamos algunas de las reflexiones que hemos estado escuchando, ¿no? De los compañeros que están trabajando en el tema de la comunicación, ¿no? O los comentarios tuyos respecto a la identidad digital. Bueno, pues la verdad es que hay algunos de esos aprendizajes que casi de manera directa pues podemos aplicar a nuestra comunicación, en nuestra identidad en las redes como el grupo de investigación, ¿no? Porque el grupo de investigación, al fin y al cabo, tiene una voluntad, ¿no? De también comunicar con la sociedad de alguna manera y bueno, pues gente que se dedica a ello, como muchos de los que hemos invitado aquí y que lo hacen de una manera que nosotros consideramos de mucha relevancia, bueno, pues nos han ido dando unas claves que nos pueden servir a nosotros y que, como decíamos, pues no era el objetivo, ¿no? Para nosotros de esto, sino que nosotros venimos a conocer a todos estos grupos, a todos estos proyectos de investigación, a reflexionar sobre estos temas, todo eso se queda, todo eso lo iremos analizando, lo iremos madurando, pero sí, así como aprendizaje casi inmediato, pues desde luego vamos a ir renovando y vamos a ir trabajando nuestra comunicación de otra manera. Y sobre todo, además, la constatación de la enorme riqueza que existe por ahí, por decirlo así, porque tú puedes, cada uno, podemos entrar en alguna web o en alguna aplicación, en algún blog, no lo sé, pero cuando pones a pensar conjuntamente a un grupo de gente tan variopinto y tan variado en el buen sentido de la palabra, como el que hemos tenido en este encuentro, intercambiando reflexiones y poniendo en común los problemas, pues claro, yo personalmente me doy que no he nacido en este mundo digital y que por razones de edad me cuesta mucho más trabajo que a otros, pero al final te das cuenta de la enorme cantidad de oportunidades que hay para aplicar directamente a nuestra docencia y a nuestra investigación. Yo, para mí eso ha sido el principal punto de aprendizaje de este encuentro, del que estamos enormemente satisfechos. A ver, yo creo que son múltiples, son variados y, ¿no? Y los tenemos siempre un poquito en mente, ¿no? Los que nos dedicamos a la investigación. A ver, por un lado, pues podríamos decir que a nivel como muy de carácter burocrático, ¿no? Casi de papeleo, pues nos tenemos que enfrentar como cualquier investigador, ¿no? Cualquier profesor de la universidad a una serie de evaluaciones y a una serie de indexaciones de revistas y tal, que bueno, que la verdad es que funcionan, ¿no? Todavía de una manera un poco ajena a la realidad del mundo de la arquitectura, ¿no? Por supuesto que, bueno, un proceso de adaptación. Yo creo que estaba menos, era incluso más difícil publicar antes, ¿no? En arquitectura que ahora. Cada vez hay más revistas, hay más posibilidades de desarrollar una investigación que tenga un cierto reconocimiento, pero sí entendemos que hay como una desconexión o una falta de entendimiento entre los organigramas que evalúan la investigación y los criterios propios o las maneras que tenemos de trabajar los que estudiamos historia de la arquitectura, como en nuestro caso, por ejemplo. Sí, hay problemas. Primero hay un problema de orden teórico básico, es responder a la pregunta: ¿qué es investigar en arquitectura? Eso, en medicina no hay ningún problema, en historia medieval no hay ningún problema. ¿Qué es investigar en arquitectura? Pues hay extremos diferentes, es decir, hay quien piensa que la investigación debería de ser una investigación en historia de la arquitectura, calcada de los métodos de los historiadores. En el otro extremo hay pues un cierto número de personas que piensan que un proyecto de arquitectura ya de por sí es investigación y que eso debería contar como investigación, algo que yo personalmente yo rechazo de manera rotunda. Y luego, aparte digamos, de este debate conceptual de qué significa investigar en arquitectura, el problema gordo que tenemos ya lo ha definido David, era una hipertrofia de la burocracia, donde además se está invirtiendo el itinerario de la investigación. Antes tú hacías, y casi me siento como un abuelo contando batallitas, pero antes tú hacías investigación y a continuación te la reconocían. Ahora es al revés, ahora estamos en un mundo competitivo absoluto donde tienes que publicar, tienes que hacer, y donde se hace una investigación falsa, muy poco
fundamentada, obligados por un sistema que es perverso desde el principio, y donde el propio concepto de la investigación científica sufre mucho por estos problemas de la burocracia universitaria. Son terroríficos, de verdad. Es una investigación que está como muy desarrollada para el fin que tiene, ¿no? O sea, se investiga en ese artículo en vez de hacer una investigación que posteriormente puede derivar en un artículo, ¿no? Entonces, es un poco perverso de todo el sistema que supongo que en otras áreas de conocimiento tendrán otros problemas similares o no, pero en arquitectura la verdad es que es bastante patente. Sí. Yo con los temas de arquitectura en investigación digo siempre, medio en broma, pero también en serio, que la arquitectura en todos estos comités donde nos evalúan y demás, somos como esos niños que tienen 12 o 13 años y que en las primeras comuniones no saben si sentarlos en la mesa de los niños o en la de los adultos, y nosotros no saben dónde sentarnos. El resultado es que al final nos meten con un montón de ingenieros de ingenieros de todo tipo, que están acostumbrados a otros modos de evaluar la investigación y en unas comisiones donde tenemos todas las de perder, porque chocamos con un modo de entender la investigación que es mayoritario, donde la arquitectura es absolutamente minoritaria. Yo he estado en muchas comisiones de evaluación de estas y es un problema gordo sacar adelante cosas de arquitectura. En fin, son los lloros que hacemos siempre. Sí, pero a pesar de todos estos lloros nos encanta investigar, sí, y seguiremos haciendo. Sí, lo que sí que es verdad es que yo digo siempre también que investigamos mucho, pero no gracias a, sino a pesar de. A pesar de. Pues yo le daría un consejo. Claro, es muy fácil decirlo desde nuestra posición ya consolidada en el sistema, pero yo, por ejemplo, a mis doctorandos yo les digo, mira, tened una mirada amplia. No seáis de esos que saben todo sobre este bolígrafo y lo ignoran todo sobre el lápiz que tienen al lado. Tener una mirada amplia. También les pido que en la medida, les aconsejo que en la medida de lo posible intenten torear este sistema perverso de evaluación. Lo que pasa es que es difícil, es el sistema, y a nadie se le puede pedir que sea un héroe y que luche heroicamente contra el sistema, pero yo sí que les recomiendo que en la medida de lo posible lo toreen e intenten aprovechar los resquicios y todo esto. La verdad es que lo tienen difícil, pero por otro lado tienen cosas que yo en mi juventud de investigador pues no tenía. Es decir, tampoco hay que tener una mirada pesimista sobre las cosas. Ha habido muchos cambios y sencillamente lo que hay que procurar es que los que se inician en la investigación procuren extraer lo mejor de este nuevo panorama que a otros ya nos viene un poco raro. Sí, yo aparte de lo que dice Juan, yo les recomendaría o les diría que paciencia, que si realmente les gusta la investigación es un proceso duro, ¿no? Como tantas cosas hay, pero que tengan paciencia y sobre todo una cosa que por lo menos a mí me sirvió mucho, y es que si les gusta la investigación, si se quieren meter, que lo hagan sobre un tema que realmente les apasione. Es decir, que no vayan detrás de un director de departamento, de un director de tesis que le ponga una investigación que a él le venga bien, ¿no? Sino que realmente busquen, ¿no?, cosas que realmente les motiven a ellos y que investiguen, porque hay infinitos temas que investigar en la historia de la arquitectura o en la arquitectura contemporánea, en la tecnología, en los materiales, hay muchísimas cosas que investigar y bueno, si realmente quieres dedicar eso, busca algo que te apasione, porque le vas a dedicar muchas horas y es muy bonito, ¿no? Al final ir avanzando en algo que realmente te llena, ¿no? Entonces, bueno, al que quiera investigar, nosotros le animamos que tenga paciencia y que poquito a poco se llegue también. Sí, bueno, es la cuarta edición en el área de composición arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Granada, pues hace ya años, y a partir del grupo de investigación, pues hace ya años que iniciamos una serie de congresos, a los que llamamos genéricamente congresos Cultura y Ciudad, que responden un poco a la filosofía del grupo de investigación, es decir, buscar grandes temas que propicien el encuentro entre especialistas de muy diverso pelaje en torno a un gran tema. El primero fue
la cultura y la ciudad, el segundo fue la casa, espacios domésticos y modos de habitar, el tercero se celebró en enero pasado y fue arquitectura y paisaje, transferencias históricas, retos contemporáneos, ¿no? Como veis, siempre grandes temas que permiten esa aproximación pluridisciplinar. Y el próximo tiene que ver justamente con la temática de esta jornada. El tema es comunicar la arquitectura y se celebrará en octubre de 2023. Y dentro de poco sacaremos el call for paper y desde luego a quien oiga estas palabras, pues le invitamos ya a que estén atentos si es que les interesa el tema, pues los recibiremos en Granada de mil amores. Hasta ahora los congresos están teniendo un éxito bastante importante. Suelen tener del orden de 130, 140 ponentes. De todos ellos hemos sacado unos libros gordísimos, en algún caso de 2000 y pico páginas. En fin, se va produciendo un material que yo creo que puede ser interesante. Y luego, en paralelo también, en la revista Sobre, ¿no?, la revista sobre práctica artística y políticas de la edición, pues abrimos ahora un call for paper para investigaciones sobre los medios digitales, es decir, sobre la comunicación, no solo en arquitectura, sino también en arte, porque es una revista que está en la transición entre el arte y la arquitectura y que nos centramos en los medios digitales. Entonces, bueno, se abre ahora el call for paper para enviar artículos hasta final de año, que son revisados por pares. Es una revista que pertenece al catálogo de la Universidad de Granada y que, bueno, ya llevamos como 8 o 9 años, hemos conseguido estar en Scopus, es decir, que tenemos ya una cierta repercusión y, bueno, vamos trabajando sobre diferentes temas. Recientemente sacamos uno sobre el sonido y el próximo será sobre los medios digitales.